días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidas a otro video más. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Espero que se me motiven con este video de limpieza rápida por la mañana antes de salir de casa. Chicas, creo que yo les he comentado que siempre antes de salir de casa me gusta dejar por lo menos la cocina limpia si es que la casa no está ordenada. Y también ustedes saben, ya les he comentado que mi cocina es una de las cosas que me gusta dejar siempre limpias de un día para otro. Casi nunca me gusta dejar a la cocina desordenada. En este caso, chicas, se quedó así de la noche anterior. Como pueden ver, la estoy limpiando por la mañana, pero quiero decirles algo que pues a mí me gusta limpiar, soy muy limpia, ordenada y todo lo que ustedes quieran, pero no soy perfecta. Como les he comentado antes, mi casa también siempre se desordena y cuando no tengo ganas de limpiar, chicas, pues no lo hago, porque en realidad pues no es algo que tenga que hacer a la fuerza. Es tu casita y cuando no tienes el deseo, el ánimo de hacerlo, pues no lo haces y lo dejas para el día siguiente. Aún así, yo siempre trato de dejarla limpia, pero tengo que confesarles que en estas temporadas de fiesta, donde va a haber familia, amigos, visitas, muy seguido, pues el desorden se va a hacer y a veces es muy penoso tener que limpiarla. Yo normalmente acostumbro, mientras estamos comiendo, estoy levantando los trastes, y si yo termino primero, los lavo, limpio, voy limpiando conforme estamos desayunando o comiendo o cenando. Pero cuando hay visitas es mucho más difícil hacerlo, porque es falta de respeto a levantarse. Siento yo que es falta de respeto a levantarse y empezar a limpiar mientras las personas todavía están aquí. Entonces se pueden llegar a sentir incómodas. Así que en esta temporada de Navidad, chicas, va a haber muchísimo, muchísimo trabajo de limpieza en la casa. Yo creo que en todas las casas, pero en la mía, yo sí les digo que va a haber muchísimo trabajo y muchísimos videos de limpieza durante la temporada de Navidad, increíblemente. Así que las voy a sorprender con muchos videos y espero que no se me vayan a aburrir. Pero es cuando más trabajo hay de limpiar, porque pues como les digo, vienen visitas y se llena siempre la casita de desorden. Aquí les estaba mostrando que esto fue lo que utilicé yo para limpiar el día de hoy. Mi 50 y 50, como yo le llamo, mi limpiador natural de 50% de agua y 50% de vinagre blanco. Lo más sencillo, fácil y rápido y más seguro para limpiar nuestra cocina. En este día en especial yo iba a salir de casa, tenía que hacer algunas compras que no había hecho y la verdad es que yo le huyo mucho a las compras, chicas. A mí no me gusta mucho esto de andar de compras durante esta temporada, pero desafortunadamente se tienen que hacer algún par de compras, especialmente yo en estos días que tengo que comprar unas compras muy necesarias, no para mi familia, pero precisamente porque no son para mi familia, son muy necesarias. Y entonces tenía que salir, chicas, y dije, pues bueno, no me puedo ir sin dejar este tiradero en casa. Así que decidí utilizar una hora, aunque el video se lo resumí en 10 minutos, creo yo. Yo decidí tomarme una hora, hora y media, creo que fue, no estoy segura exactamente, pero para dejar ordenada mi cocina, dejar lavando ropa, un par de máquinas y también doblada la ropa. Un poco lo que pude, lo más que pude hacer para que cuando yo regresara pues no hubiera tanto desorden. Siempre es bueno antes de salir de casa, les recomiendo, dispongan de una hora, una horita antes de salir para dejar levantado lo más que puedan. Y especialmente yo, como pudieron ver, hice mi cama. Yo, para mí lo más importante por la mañana sería mi recámara y la cocina. Son dos cosas que siempre me aseguro de dejar limpio. En este caso pues disponía de un poquito extra más de tiempo, así que como pudieron ver, hice mi recámara, limpié la cocina completamente. Esa fue la que me toma siempre mucho más tiempo. Y lavé los trastes, dejé doblado ropa, también lavé dos máquinas, limpié y trapié la cocina, chicas. Fue lo único que hice, me enfoqué en lo que fue la cocina, un poco de ropa y mi recámara. Pero esto ya fue bastante. Cuando yo regresé de a casa, ya solamente, pues en realidad regresé ya tarde, así que lo único que hice fue llegar a preparar la cena. Y después de la cena, pues por la tarde me hice todo el resto de la casa, levanté la sala, levanté todo lo que estaba alrededor tirado.
pero yo quise hacerles este video de súper rápido, limpieza rápida por la mañana. Siempre sí se puede hacer algo, chicas, antes de salir podemos disponer, si no es una hora, por lo menos 30 minutos. Pongan su alarma, su reloj, su alarma, 30 minutos y háganse como si fuera una competencia, a ver quién gana. ¿Qué es lo que más puedes hacer en 30 minutos? Y de verdad que funciona, porque muchas veces cuando miramos el tiradero, a mí me ha pasado que lo que hago es mejor darme la vuelta, porque como que a veces da flojera, diría yo, pereza, no sé, de empezar a levantar, especialmente la cocina, no sé ustedes, pero es la que más pereza me da. Y es la que más me gusta tener limpia y ordenada, pero es la que más pereza me da hacerla, especialmente cuando está como estaba en este día. Pero bueno, aquí ya había terminado de limpiar la cocina, también mapeé los pisos, la dejé completamente limpia para que cuando yo llegara, pues como les digo, solamente me dedicara al resto de la casa. Y pues nada, quería decirles que como les digo, va a haber muchos videos de limpieza durante esta temporada de Navidad. No sé por qué, pero es cuando más trabajo hay aquí en mi casa. Visitas y pues vienen amistades, familia, y ya que se come, ustedes saben, si no se cena, especialmente por la cena, es cuando más sucede todo esto, cuando se cena. Entonces, como les digo, ya no hay tiempo a veces de pues porque termina uno de comer y pasa uno a disfrutar la plática en la sala y pues ya se queda para cuando es hora de acostarse, ya pues ya como que no tienes ganas de dejar levantado nada. Entonces pienso yo que también por el día, durante el día, no sé, pero en esta temporada yo sé que es bastante ocupada de limpieza en mi casa y yo no sé por qué, pero espero que no las vaya a aburrir con estos videos de limpieza. Espero que se me motiven, porque chicas, no importa que sea Navidad, en Navidad también se limpia, así que no quiere decir que porque son días de fiestas no se va a limpiar y todo es decoración y todo es armonía. No, es normal, es como les digo, yo diría que mucho más ocupado. Pero pues aquí ya estaba terminando de doblar la ropa que saqué y pues me apuré a dejar doblado un poco de ropa y después de eso, chicas, pues ya estaba libre para irme. Así que espero que hayan disfrutado este video. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Si eres nueva y esta es tu primera vez pasando por aquí, disfrutaste este video, no se te olvide regalarme un dedito arriba, porque a mí me ayuda muchísimo, de verdad, y también me anima mucho para seguir haciendo este tipo de videos cuando ustedes me regalan un dedito y también cuando me comentan. Eso también me anima demasiado, como no tienen idea. Y pues nada, si no te has suscrito, no te olvides de suscribirte ahí abajo y también de prender la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos de limpieza motivadores. Y a ustedes, mis suscriptoras, pues muchísimas gracias por estar aquí conmigo siempre, como siempre. Las quiero mucho, las voy a dejar y nos vemos en el próximo video. Dios me las bendiga, a su familia también, y espero que estén disfrutando estos días de fiesta. Bendiciones para todas y no nos olvidemos del motivo y la razón de la celebración, nuestro Salvador Jesucristo. Bye bye.